go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. ¿Qué? ¿Hola qué? ¿Hola Catilla? ¿Hola chiquilla? Es que se está poniendo de pie la silla solo para asomarse. Hola nenes. Dile ahora lo imperfecto. Sí, ay, se ha enfadado. Desayuna y ahora te enseño. ¿Vale? Termina de desayunar. ¿Qué estás comiéndote? ¿Un qué? ¿Eso qué es? ¿Qué es? Díselo a ellos. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Dinosaurio. Dinosaurio. Dinosaurio, lo hice mejor que yo. Buenos días. Hoy es... qué pesadito, Hoy es Bloma. Estábamos la ya. Ya me está manchando la sudadera que me acabo de poner. Cómete el dinosaurio, Puffy. Ahí. Es que subió su fuerza, es que ve la cámara. ¡Hola! Y es que no lo puede evitar. ¡Come! ¡Come, come! Buenos días, Salvador. Buenos días, Virginia. Está esperando que la niña termine de desayunar y me la va a llevar al cole. ¡Hala! Pues mamá ya está mejorcita, pero todavía no se atreve a coger coche, ¿verdad? ¿A que sí? ¡Hala! ¡Uy, que te puedo matar, niña! Que bueno, pues ya estamos en diciembre, papá. Venga, ¿qué opinas al respecto? ¡Ay, mami! Que no me gusta el diciembre. Porque ya es diciembre. Si te gusta diciembre, papá. No me gusta. Para tu niño, si tú disfrutas más que... Tú disfrutas muchísimo. ¡Ay! ¡De nada, que ensucia! ¡Déjala ahí! Mira lo que estás liando, venga, hija. Que tú disfrutas con tu niño más que nada, está como loco ya. Digo, ya vamos a abrir el calendario de Adviento. Ay, verdad, mañana abrimos el calendario de Adviento. El de la de Gustavo. El de... El de Gustavo para... Los juguetitos de los niños. Para los mayores. Y el de los juguetitos de los niños. Para los tres peques. Que este año lo hemos comprado, ahora lo vamos a enseñar. ¿A los niños de qué? Ah, de Pokémon. Pero no está montado. Y ese hay que montarlo ahora. En un segundo, eso es muy fácil. Y a la niña de qué, de Llorona. Así que este año que trae un bebé llorón y un gatito o una mascota y una mesa llena de chocolate regalado. Sí, exactamente, eso está haciendo. Pues nada, pues ya para ti de mañana empezamos yo los calendarios. Yo es la primera vez que tengo un calendario para mí. Ajá. Que es el de Gustavo, que me lo han enviado, así que os lo enseñaré. Y mami, hola. Y nada, pues ya, pues tres niños, tres calendarios, tres ilusiones, tres días nuevos, ¿verdad? Ya ves. ¿Gordita? Y ya mi niña es muy mayor y entonces ya, cuando llegue Papá Noel, tú verás de qué va a formar. Mi Salva está... Yo pensaba que la niña no llegaba aquí, pero es que se pone de pie. Que yo... Que Salva está como loco, porque como este año ya vega, entiende. Entiende más que cualquier otro, porque es que la niña es muy pequeña, pero es muy mayor. Es la más entera de los tres, ¿verdad? Es que no le veis la cara, está... Llama... Me estás poniendo todo. Es que me estás poniendo todo, pero... ¡Cómete eso ya! ¡Termina! Ah, me voy. Papá se va. ¡No! Así que nada, pues unas navidades más aquí con vosotros. Estaréis preguntando si habrá Bloma, pues no lo sé.
La verdad, no me voy. Porque después de la época tan mala que he pasado, con los vértigos tan malísima y tal, pues yo lo que pueda ir haciendo haré. No me voy a obligar a nada. Sí. ¿Que me encantaría hacerlo más todos los días? Pues sí, no lo voy a negar. Pero ni me voy a fustigar si no lo consigo, ni nada de nada. O sea, si se puede, se puede. Si no se puede, no se puede. No pasa absolutamente nada. Pero bueno, la intención es pues hacer de un cuando algún blog. Y ya está. ¿Tú qué opinas, papá? Pues claro, porque será lo que se pueda. Será lo que se pueda. Será un cortito, serán así de pasar a saludar, contar las tres cositas y poco más, porque es que mi vida no es muy interesante ahora mismo, la verdad. ¿O no, papá? Pero bueno, habla con ellos porque... Apenas salimos. ¿O no? Yo trabajo casa, casa, trabajo niño. Es que no hay más. ¿O no? Así que lo que yo puedo iré contando. Si os interesa, pues ya me decís. Y si no, pues me lo decís igualmente. O sea, me acaba de bostezar. Y eso quiere decir... Que ya es broma. Que ya es broma. Quien lleva aquí mucho tiempo lo entiende. Bostezar a las 8 de la mañana. Lo que pasa es que bosteza a las 8 de la mañana. Antes bostezaba a las 12 de la noche. Esa es la diferencia. Bueno, yo puedo bostezar a toda la hora del día. Sí, es verdad. Pero, madre mía. ¿Calla ya? Hombre, ¿qué está liando con el oso? Ay, lo que está liando. Ya estamos creados. Ya se ha enfadado. Es que no se lo puede decir nada. No te enfades. Le viera el coro. No. Dale un besito a mamá. ¿Dale un besito? ¡Oh! Pero qué mala eres. ¿Me das un beso? ¿Tú me das un beso? Te estás poniendo la sudadera que no ves. ¿Me ha vuelto la cara de niña? ¿Que me ha vuelto la cara? ¿Que tú me has vuelto la cara? ¡Qué bicho! ¿Que no os imagináis? ¿No os imagináis la prenda que está hecha a la vega? No lo tires, no. No lo tires otra vez, que te doy un trastrán en el culo. ¡Trastrán en el culo! ¡Te estás manchando! Dale un besito a mamá. Venga, dale un besito a mamá. Bueno. No te enfoques. Bueno. Te me veo rosa. Sí, porque te estás riendo. Ya te estás divirtiendo. Ahora voy a enseñar una cosita que me han llegado de AliExpress y de Amazon. Venga, dale que un besito. Estoy a tope con AliExpress. AliExpress está. Que casi se puede comprar gratis. ¿Besito? ¿Te quiero? Ay, qué bonita es. Me quiere mucho. Tiene obsesión con mami. ¡Leo! ¿Es el Leo? ¿Y el Hugo? ¿Y el Hugo? ¿Hugo? Sí. ¡Leo! Mi niña es artista, cantante y pintora y de todo, ¿verdad? Sí. ¿No ve a la niña cómo canta? ¿Cómo baila? Y cómo baila, se sabe todas las canciones de memoria, en inglés, en español, ¿verdad? ¿A bailar? ¿Y Baby You? ¿Cómo canta mi niña Baby You? Sí, ahí. ¿Cómo es? La vergüenza. La vergüenza. Haz así. Oh, estaba vacilando. ¿Era? ¿Era? Ahora mismo nos está vacilando en todo nuestro tema. Bueno, después de un buen rato estaba hablando con mi amiga Laura por teléfono, que hacía mucho que no hablábamos por teléfono. Laura la Molona, que la conocéis todo el mundo. Y hemos estado charlando ahí, que charlamos más, madre mía. Claro, siempre hablamos por WhatsApp. Pues hoy hemos cogido el teléfono y no veo. Y me he hecho otro café, ya es el tercero, creo. Y ya paro, ya no me hago más café en todo el día. O al menos lo intento. Qué rico, por cierto. Tengo la casa de paquetito hasta arriba. Yo creo que en cada esquina, en cada rincón de mi casa y en cada debajo de cada mueble tengo un paquete. Qué barbaridad. Porque han llegado cositas que tenemos que guardar, menos mal que en las cajas pues no se ve lo que es. Y la verdad es que había aprovechado un poquillo, no demasiado, He comprado menos de lo que yo hubiera querido. Pero bueno, aprovechando los descuentos del Black que ha habido, descuentazo, pues sí que hemos cogido algunas cosillas, pues ya sabéis. No voy a hablar postear de un niño viéndome, pero vaya, ya sabéis, ayudando a los pajes.
Y dejo la casa que no voy a, me acaba de llegar ahora un paquete que lo tengo por aquí, que también fue un chollito de AliExpress, que lo que he dicho antes, que en AliExpress está, vamos, entre los cupones que te dan un bonus por comprar con Alipay del 20%. Se me están quedando las cositas tiraditas. He comprado. Ay, es que no lo puedo decir. No lo puedo decir por aquí, pero vaya. Los que estáis en mi grupo de Telegram lo sabéis, lo que he cogido, un chorazo. Pero bueno, os dejo el grupo de Telegram en la cajita de información, ¿vale? Que allí os enteráis de muchas cosas que no os enteráis en ningún lado. Bueno, pues me llegó ayer este sujetado, que me da a mí la sensación de que esto a mí no me va a estar bueno. O este, o no me va a estar bueno. O esto tira mucho, o yo aquí, mis carnes hermosas no caben. Pero bueno, tenían buenas críticas, digo, vamos a probarlo. Que se supone que esta talla, pero ya sabéis, la talla es la XXL. XXL. La 5XL, o sea, mirad. Es la 5XL, pero claro, la 5XL china. ¿Vale? Que yo no sé si voy a acabar aquí. Pero es que tenía muy buena crítica, muy buenos comentarios. Y muy baratito, muy baratito. Y digo, mira, lo voy a probar. Así tipo deportivo, para estar en casa y tal. Aunque yo es que me he hecho fan de los de Limida. Y es que yo creo que ya no voy a querer otros. Porque es que son una maravilla. Encima en AliExpress están tirados. Mira, me ha llegado también de AliExpress. Súper baratito. Este, la rotulador. Que es de... pone Micron Graphic. Bueno, pues es un rotulador, como tú ves ahí finito. ¿Qué? ¿Para qué sirve este rotulador? Para hacerte cositas en la uña, que está muy bien, porque con los pincelitos yo, por ejemplo, no me sale. Y esto pues es finito, se seca también en la lámpara. Y tenía muy buenas reseñas, y me la voy a hacer las unitas, que tengo ya un diseño navideño que me ha pasado mi amiga y la voy a copiar total. También esto 2 euros, una cosa así me costó. Si queréis os lo dejo en la cajita de información, y los auriculares también, aunque ahora ya no estarán tan baratos, son de Xiaomi, ¿vale? O sea que súper guay. Y mirad lo que me ha autorregalado, porque sí, me lo ha autorregalado, porque sí, porque yo lo valgo, porque yo quiero. Chan, chan, chan. Tenía muchísimas ganas de las Van con plataforma, y el otro día estaban a 34,95. De mi número, un 41, que yo tengo un 41. Y dije, mira, todo el currazo que estoy metiéndome este Black Friday, porque aquí el Black Friday en Amazon ha sido de semana y media, ¿verdad? Ha sido más largo que un día sin pan. Entonces he estado sin parar día y noche, día y noche, día y noche, con AliExpress y con Amazon. Y la verdad es que, digo, me merezco un regalo, que me lo voy a hacer yo a mí misma, ya que nadie me lo hace, me lo voy a hacer yo. Y me he comprado las Vans, que a mí me gustan mucho las Vans, soy bastante fan de las Vans. Yo tengo las otras, que las tengo destrozadas ya, normales. Y estas son con plataforma, no me digáis, que no están chulas por 34,95. Es que están chulísimas. No me la he probado todavía, espero que me estén bien. Yo de Van normal tengo mi número, normal y corriente. Mirad qué chulas, o sea, hola. 34,95. Estoy loca, estoy deseando de estrenarla. Ay, qué bonitas son mis Vans nuevas. Ay, voy a hacer la miniatura así. Mis Vans, sí. Son muy chulas. Pues eso. ¿Cómo te enteras de estas cosas? Pues estando en mi grupo de Telegram. Yo sé que el Telegram es muy desconocido, pero básicamente es como el WhatsApp, solo que nadie ve tu número de teléfono. Entonces está muy bien segura, o sea, para lo que es la seguridad y tal, está genial. Tiene la opción de ocultar tu número, nadie ve tu número de teléfono, y está súper bien. Y lo que te digo, allí, aparte de que hemos hecho un grupito súper apañado, nos enteramos de ofertas muy chulas. El otro día, por ejemplo, salió un cupón de 5 euros gratis en Amazon. Compraba 5 euros y pagaba 0. ¿Eso dónde te enteras? Pues en mi grupo de Telegram. También en Instagram lo dije, ¿vale? Pero normalmente en Instagram no me da la vida para decir todo lo que hablamos en Telegram. Así que, si no te vienes, ¿por qué no quieres? Porque ahorrar nos gusta todo. Y cosas gratis también.
Y mirad, otra cosita que me llegó de AliExpress, que es verdad que son dos, que baratas no eran, pero es que se me antojaron, porque las vi tan monas, mirad. Son las bolitas de Navidad en formita de reno. Mirad qué chulas son. Había bastante diseño y digo, mira, yo voy a cogérmela. Navidad, Navidad. ¿Vosotros habéis montado ya el árbol? Yo no. Yo siempre lo monto en el puente y respeto las tradiciones. Hay que respetar las tradiciones. Así que yo lo montaré este puente. Lo montaremos con los peques. No sé dónde mierda lo voy a meter porque es que no me entra en la casa. Así que vamos a ver qué hueco le buscamos. Pero vaya, que sí, que estamos deseando de montarlos ya, sobre todo los niños este año. También la chiquitilla entiende muchísimo ya y se lo va a pasar a pipa, ya veréis. Así que nada, me voy a poner, bueno, me voy a tomar café. Voy a recoger el salón que está lleno de pijamas porque los niños han pasado de llevárselo a su cama, ¿para qué? Voy a recoger las montitas, sacudir el sofá y voy a poner la aspiradora y le voy a poner a la alfombra un polvito que compré el otro día, que os lo voy a enseñar ahora porque me encanta. Oye, que me lo he probado y sí que me cabe. A ver, me cabe. Y los pechos se quedan ahí, ¿eh? No se mueven para ningún lado. Para que lo sepan. Pero sí que me cabe, además es anchito por detrás. Mirad. ¿Vale? O sea, con lo cual no está mal. Para estar en casa está bien. Para la calle no lo veo, pero bueno, está bien. Mirad, este es el polvito que os decía. Lo que pasa es que huele. Yo lo compré en una tienda inglesa, en el Island del Miramar. Entonces, lo he visto que está por Amazon, pero vale un dineral. No sé si valía 8 o 9 euros, vale caro. En la tienda me ha costado más barato, evidentemente. Si lo veis por algún lado, compradlo, si tenéis alfombra, claro. Está muy guay, son unos polvitos, lo mueves así y lo vas echando en la alfombra y lo dejas un rato. Y luego coges y aspiras. Y sirve tanto para que la alfombra se quede el buen olor, como para que la aspiradora se quede el buen olor. Y la verdad es que huele, que además que huele súper bien. Lily of the Valley se llama. Así que muy recomendado si tenéis alfombra y si lo encontráis, es de Glade, ¿vale? Mirad. A mí me ha encantado. Bueno, familia, yo creo que os voy a dejar por hoy, ¿vale? Porque si no, voy a tardar mucho en editar. Yo sé que son vlogs muy cortos de enseñar 3 o 4 cosas. Un día os enseñaré lo que como. Otro día os enseñaré si salgo a la calle, a dónde voy. Otro día os enseñaré el árbol. Otro día os enseñaré cositas así. Pero tampoco puedo hacerlo muy largo porque si no, es todo el día liada con el ordenador. Y ahora me es muy difícil con los niños y con tantísimas cosas que llevo para adelante. Así que hoy vamos a hacerlo así de prueba. Y los iré haciendo, pues eso. Un día os enseño qué como, otro día os enseño una receta, otro día os enseño lo que compro en Mercadona, otro día os enseño lo que me llega de AliExpress y cositas así. ¿Os parece? ¿Os parece? Espero que sí. Os mando un besito muy grande y se os quiere muchísimo. ¡Chao!